La isla de la fantasía. Con la actuación estelar de Ricardo Montalbán. Hervé Villages como tatu. Gracias. Vuelvo enseguida. Y con ellos, Wendy Sherrill como Julie. Buenos días, jefe. Buenos días, tatu. Tatu. Buenos días, señor Rourke. Buenos días, Julie. Tatu. Buenos días. ¿Vas de día de campo? No precisamente. Julie, ¿recuerdas que hace unas semanas te pedí que te hicieras cargo de cierta intrusa que el chef encontró en la cocina? Y te pidió encontrarle una buena familia. Como descuidaste efectuar esa tarea. Parece ser que ahora no solo es la madre, sino cuatro de los intrusos que necesitan un hogar. ¿Quieres encargarte de eso, mi querida Julie? Por favor. Invitados por orden alfabético: Linda Blair, Carol Lindley, Robert Menden, Donnie Most, Peter Mark Richman y Tom Smothers. Sonría todo el mundo, sonrían. Yo conozco a esa chica, jefe. Es Sarah Jane Rollins. Muy cierto, Tatu. ¿Y quién es el que viene con ella? Su administrador, Sam Treacher. La señorita Rollins tuvo mucho éxito como cantante rural varios años con un excelente y joven guitarrista. Estaban muy enamorados. Se llamó Billy Williams. Williams. Ah, sí, me acuerdo de él. Murió en un accidente automovilístico. Sí, Tatu. Y ahora viene a grabar una nueva canción que tanto ella como su administrador piensan que será su mayor éxito. La fantasía de la señorita Rollins es que sea Billy Williams con su guitarra quien la acompañe al hacer la grabación. Pero, jefe, es que ese chico... recuerda que murió. ¿Y ese quién es, jefe? Espero que no venga a leer su libro. Descuida, Tatu. El profesor Roger es un fanático de la historia de Inglaterra. Y el libro es, nada menos, la novela Un Yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Ah, ya sé, jefe. ¿Quiere ir a visitar Camelot? Algo así, pero no precisamente. La fantasía del señor Roger es conocer nada menos al legendario rey Arturo en persona. Mis queridos huéspedes, soy el señor Rourke, su anfitrión. Bienvenidos a la Isla de la Fantasía.
rey Arturo en la corte del señor Rourke. Y Juego de sombras. Escuche, yo creo que este asunto de que Sarah Jean viniera aquí esperando que Billy Williams, el difunto, la acompañe en la sesión de grabación, es una enorme tontería. Sam, no. Su recuerdo es lo único que me sostiene. Pero Sarah Jean, no creo que sea correcto. Esto será un fracaso. Soy muy curioso, señor Twitcher. Por favor, perdóneme. ¿Pero qué le interesa a usted más? ¿Los sentimientos personales de la señorita o su enriquecimiento personal? Escúcheme bien, señor Rourke. Sam, espera. Señor Rourke, ya que me encuentro aquí, dígame qué es lo que debo hacer. Primero, quiero hacerle una pregunta, señorita Rollins. ¿Puede ser realidad mi fantasía? Yo puedo hacer posible que Billy Williams sea su acompañante cuando grabe la canción. Pero debe escuchar con mucha atención lo que voy a decirle. Es de gran importancia. Usted debe creer, muy hondo, en el alma, que su fantasía se hará realidad. Es la única manera como será posible. Haré lo que dice, señor Rourke. Muy bien. Entonces, continúe con sus planes. Y mantenga la fe firmemente en su corazón. Tengo la certeza de que sus esperanzas se harán realidad, señor Rogers. Y ahora, ¿quiere venir a la terraza, por favor? Sin duda conoce bien la leyenda de la espada mágica de Arturo, la Excalibur. Ah, sí, desde luego. Él pudo sacar la Excalibur de una roca, algo que nadie más pudo hacer. Y se convirtió en rey de toda Inglaterra. Precisamente. ¿Tatú? ¿La reconoce? La Excalibur. Sí, señor Rogers, la famosa espada. Y si puede sacarla de esa roca, comenzará su fantasía. ¿Qué pasó? ¡Merlín! ¡Cabeza de sapo! ¿Qué es lo que habéis hecho ahora? ¿Oíste, jefe? ¿Qué brujería insensata es esta? ¿Quién sois vos? ¿Quién osa tocar mi espada? Oh, aquí la tiene, lo siento. ¿Qué pasó? Estuve ahí. Me vi en Camelot, con él. Lo lamento. No sé cómo la polaridad se invirtió sola. Lo lamento. Pero todo está bien. Su fantasía era conocer al rey Arturo en persona y ahí lo tiene. Majestad, soy el señor Rourke, su anfitrión. Bienvenido a la Isla de la Fantasía. Soy Arturo. ¡Rey de toda Inglaterra! No tengo tiempo para locuras. Cité a los caballeros de la mesa redonda. Ese maldito Lancelot estará enamorado de Guinevere, mi reina. Temo que fue culpa mía. Pero sabiendo cómo fueron las cosas, creo que estáis mejor aquí. Yo me encuentro mejor donde quiero encontrarme, rufián. A un lado, encontraré un caballo que me ayude a salir de vuestra isla, a Camelot. Esto no es lo que yo quería. Yo me veía entre damas y caballeros en Camelot.
Su fantasía era conocer al rey Arturo y ya lo logró. ¿Podría empezar de nuevo? Me permito señalarle que mientras puedo regresarlo a su Camelot, la seguridad de él es responsabilidad suya. Así que le sugiero que trate de localizarlo. Sí, es verdad. ¿Se encuentra bien? No lo sé. Creo que alguien trató de asustarme. No entiendo de dónde pudo haber salido. Bueno, quien haya sido ya debe estar lejos. Usted es Sarah Jean Rollins, ¿no es así? ¿Cómo lo supo? Yo la reconocería donde fuera. El señor Rourke me dijo que la encontraría aquí. Mi nombre es Todd Porter. Bueno, verá, tengo todos sus discos. Los oigo constantemente. Nadie en el mundo canta mejor que usted, señorita Rollins. Muy amable, Todd. Podría ser presidente de mi club de admiradores. Ah, por mí está bien. Tal vez pudiéramos... No sé, quizá pudiéramos vernos y luego hablar de su club. A mí me dará mucho gusto, si usted quiere. ¿De veras? Seguro. Estoy en el bungalow Lila. Muy bien. Iré por usted. ¿Qué es eso? Es un tipo de hojalata. Ya lo sé. Dile que se aparte. ¡Hey! ¡Lancelot! ¡Muévete! ¡Queremos pasar! ¡Lancelot! ¿Os atrevéis a insinuar que soy cornudo? ¡Preparaos con vuestra extraña montura para la batalla! ¡Habéis insultado a Arturo, rey de toda Inglaterra! ¡Llamaré a mis caballeros! ¡Joven Ralph! ¡Haz que descuarticen a esos miserables! ¡Arturo! Digo, su majestad, tenéis que comprender que estáis en el siglo XX y no se acostumbra descuartizar a la gente. ¿El siglo XX? ¿Estás loco? Claro que lo estás. Estáis en el futuro. Y este lugar se llama la Isla de la Fantasía. Llegasteis aquí por un acto de magia. Lo que dices es cierto. Contra toda mi razón, mis sentidos confirman tus palabras. Fuese sucio Lancelot. Maldigo sus instintos románticos. Se confabuló con Merlín para arruinarme. Busquemos un bar. Una taberna para refrescarnos la garganta y quitarnos el lodo de la cara. Perfecto, joven Ralph. Hablaste con sensatez, claro. ¡En marcha! ¿Quién me va a acompañar en los ensayos? Yo con mucho gusto, señorita Rollins. Claro que sí, no tiene ninguna objeción. Yo creo que es una solución. Mi jefe es un excelente pianista. Solía dar recitales. Tatú, por favor. Aquí tiene. Muchas gracias. Juego de sombras. Qué bello título.
una cara espantosa. Señor Rourke, ¿quién era? ¿Por qué hizo semejante cosa? ¡Vamos! El rey de toda Inglaterra os invita a beber con él. Escancia de cerveza, tabernero. ¡Ay, qué cerveza! Por Dios, sea rey o no sea rey, me dijo el señor Rourke que era mi responsabilidad. Por favor, vámonos. ¿Me quieres soltar? Francamente, joven Ralph, te has vuelto una molestia. Oh, siempre había querido conocer a un rey. No lo digas, por favor. ¿Te llamas Charles, verdad? ¿Te llamas Charles? No. He venido a mitigar mi sed, no a conversar con una moza vulgar como tú. ¡A un lado! ¿Moza vulgar? ¡Escucha, cara de rana! Ningún mal actor vestido de hojalata llama vulgar a Sheila Salomé. Tengo amigos que te echarán de aquí con tu compañía de saltimbanquis al manicomio de donde haya salido. ¡Y en muy mal estado! ¡Oh! ¡Ven acá! Es un malentendido. Moza, en el lenguaje clásico, moza significa bonita, hermosa, graciosa. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué me quieres dejar en paz? Vaya. Calma, Lancelot. Con que aquí está este par de tontos que hicieron que el caballo me echara las aguas lodosas. ¡Cállate, estúpido! Body has a right to shaking me up so that all I really know is you, we come again. And here I go. Ah, sí, es maravillosa, sin duda. Gracias. Supe que vino a grabar una nueva canción. La más bella que me han escrito. Se llama Juegos de Sombras. ¿De quién es? Sam la compró a un joven compositor de Nashville. Dicen que después se perdió en el alcohol y, en muchas formas, la letra, la melodía que sigue, me recuerda mucho a Billy Williams. ¿Sabe quién fue Billy? Sí, te acompañaba en la guitarra. Billy y yo vivimos tiempos muy difíciles, durmiendo en el autobús, para cantar solo una noche, viviendo de emparedados y refrescos. Pero éramos felices. Se diría que lo querías más que a su música. Yo amé a Billy más que a mi propia vida. Y él me amaba. Y cuando las cosas empezaban a mejorar, en nuestra primera grabación ocurrió ese terrible accidente. Me tengo que ir. Todd, espera.
Lamento caer de nuevo en esta historia, pero a veces me siento mejor hablando de él. Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Muy bien, te luciste en la batalla, joven Ralph. Pero dime, ¿qué es esa extraña arma que escupe humo y fuego? Rompió una botella a 10 pasos y agujeró la armadura a 20. Es un revólver. Y los hay más grandes. Pueden destruir tu cuerpo y aniquilarte. Recórcholis. Con esa arma podría hacer trizas a los vikingos y no volverían a entrar a mi reino. ¿Pero es eso en todo lo que piensas? ¿Batallas y guerras? Sí. Dime, ¿no piensas en... ¿en el gran esplendor de Camelot? ¿Las glorias de la caballería? ¿El placer del amor? ¿No piensas en tu esposa Guinevere? Me dejó. Se fue. Ni siquiera Merlín pudo hallarla. Lo siento. Debiste amar la compasión. La adoro. Pero tenía negocios de estado que atender, guerras que ganar. Así es la vida de un rey. La verdad, creí que era diferente. Oh. Bueno, ahora te llevaré a mi bungalow. Para que nadie te vea y no haya problemas hasta que el señor Rourke pueda devolverte a Camelot. Espera, rufián. ¿Vas a encerrar al rey de toda Inglaterra como a una tía solterona? Haré lo que yo quiera y donde yo quiera. ¡Vete a pasear, joven Ralph! ¡Oh! No es lo que yo me imaginé. El rey Arturo es vano, es obstinado, es desagradecido. No, 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 señor Rogers. Está hablando del rey Arturo, su ídolo. No debe olvidar que es un extraño en una tierra extraña. Extraño, esa es la palabra. Bueno, ya le dije que hizo todo lo posible. Ahora le sugiero que se siente a reposar. Y se tome un refresco frío, ¿eh? Uh-huh. Tal vez encontrará a alguien con quien charlar. Descanse. Señor Rogers. Descanse. ¿No la molesto? No, claro que no. Me llamo Ralph Rogers. Oh, me puede llamar Gwyn. ¿Gwyn? Sí. Mucho gusto. ¿Y ya había estado aquí antes? No, jamás. Necesitaba un lugar donde estuviera lejos de mis ocupaciones normales. Y tener un poco de soledad, un poco de paz. Mi esposo es político y... ¿Es casada? Estamos separados. Mi esposo es un hombre sumamente celoso y muy posesivo. Pero es mejor no hablar de él. Creo que es buena idea. Y tengo otra mejor. ¿Le gustaría que fuéramos a cenar? ¿A dónde le gustaría ir? Ah, no sé. Hay un lugar aquí. ¿Más tarde? Uh-huh. Jefe. ¿Sí? La señorita Rollins quiere hablar contigo. Oh, por supuesto. Por favor, señorita Rollins, pase usted. Tome asiento, ¿quiere? No, gracias. Se trata de otro de sus huéspedes, Todd Porter. ¿Sí? Quería hablarle acerca de él, pero realmente no sé de qué. Señorita Rollins, no puedo decirle nada sobre Todd Porter. Eso es por el momento, pero hay algo que le diré posteriormente y va a ser... algo muy importante para la realización de su fantasía. ¿Todd? ¿Pero cómo? Deberá permitirle que toque el acompañamiento de guitarra al grabar su canción. Yo creo que descubrirá que tiene... un gran talento. Pero me prometió que Billy me acompañaría.
El señor Rock dijo que usted debe tener fe, una fe ciega, para que su fantasía se realice. Me he esforzado lo indecible. Entonces debo hacer lo que le pido y dejar que el señor Todd Porter le acompañe. Está bien, señor Rock. Extraño. Te necesito tanto. Hay un no sé qué en ti, Wynn. Además de ser bella y tener ese encanto, tienes elegancia, finura. Eres todo un romántico, Ralph. No, gracias. ¡Oh, joven Ralph! El señor Rohr dijo que aquí te encontraría. Temo que estuve un poco altivo esta tarde y venía a proponerte... Oh, Guinevere... ¡Canalla! ¡Sabandija! Te hiciste aliado de Lancelot y ahora quieres quitarme a la reina por tu cuenta. Bueno, yo no... Oh, Arturo, por favor, sé sensato. Él es un joven muy educado que ni siquiera tiene idea de cuál es mi nombre. Hazte un lado, Guinevere. ¿Guinevere? El señor Rohr no me ha visto a mí. ¡Cortaré a este sucio villano en cuatro tajos verticales por Belcebú! ¡Basta! De nuevo me pones en ridículo. En Camden, Londres, en el castillo ante nuestros amigos, en Northumberland y ahora aquí. Siempre la locura de tus celos. Y como siempre me alejaré de ti otra vez. Caballeros, caballeros, sugiero que hablemos en mi oficina dentro de una hora. De hecho, seré yo el que hable. ¿Me permite, por favor? Gracias. Decir que estoy decepcionado por la conducta de mis dos huéspedes más distinguidos es ser muy suave. Todo fue culpa mía. A mí me encargó que lo atendiera. Y en lugar de... En lugar de eso, sucumbisteis a los encantos de mi esposa. Yo no sabía quién era. Lo siento, Arturo. Guinevere es una gran dama y una reina, su majestad. Y a mí me parece que a esta ya entenderéis que jamás podréis recuperarla con falsas acusaciones y reprobables acciones. Tiene razón. Y únicamente me veo involucrado en todo esto. Arturo, es porque eres mi ídolo y desde que yo era niño soñaba con verme sentado a la mesa redonda contigo. Me conmueves, joven Ralph. A decir verdad, la mesa redonda fue un gran éxito cuando la creé. Daba la oportunidad a los guerreros de expresar su opinión antes de hacer daño a alguien. Y prestaron el solemne juramento
de luchar por los grandes ideales, majestad. Exacto. Y así fue un buen tiempo, pero las cosas no siempre salen bien. Ahora mismo aquí, en este peculiar mundo vuestro, me siento torpe, un bufón. Entonces sugeriría que saquéis el máximo provecho de vuestra visita, majestad, y dejar que el señor Rogers, vuestro gran admirador, os ponga al tanto para que disfrutéis las pocas horas que aún os quedan. ¿Por qué no? Si estás ofendido por mi explosión de celos, pues... No, en absoluto. Y será un honor. ¿Qué es esto? ¿Otra jugarreta de Merlín? No soy juglar, soy jugador para el baile de máscaras de esta noche. Oh, sí, olvidé mencionar a su majestad un baile en vuestro honor y de la reina, por supuesto. Una excelente idea. Gracias, señor Rourke. Y no te ofendas, juglar. No, señor. Bien, majestad. Vamos, Ralph. Jefe. Sí. Pienso cambiar de disfraz por otro mejor. ¿Cómo qué, muchacho? Será una sorpresa. Ya podemos empezar. Muchacho, aquí tienes. No necesito eso. De modo que ya lo ensayaste con Sarah Jean, ¿no es eso? Quisiera oír a nuestro guitarrista tocarlo solo primero, si no tiene objeción. Tocando escondido. Él es el que toca, señor Rourke. Es él. Sí, señorita Rollins. Es él. ¿Pero cómo? Es Todd. Será quien usted quiera que sea en su corazón. Softly sang his name,
And I reached out for him. Where have the shadows gone? Where are the shadows now? Muy bien, excelente. Bellísimo, señorita Rawlings. Estuvo muy bien, Eddie, pero no nos entusiasmemos demasiado. Esperemos hacer la mezcla y oírla de nuevo. Ustedes pueden irse. ¿Todd? ¡Todd! ¿Le vas a decir lo que pasó en la carretera, Sam, o tendré que decirlo yo? Todd, ¿qué está sucediendo? El señor Rourke me habló de tu fantasía, Sarah Jean, y me alegro de haber ayudado a hacerla realidad. Señorita Rawlings, su fantasía casi ha terminado. Quiero que escuche al señor Porter. Y por última vez deberá hacer su máximo esfuerzo. Deberá ser fuerte. Sí. Sarah Jean, Billy no murió cuando su auto cayó a esa barranca. ¿Pero de qué está usted hablando? No escuchen a este. ¡Está loco! Yo estuve ahí. El auto se incendió y lo vi caer por la barranca hasta el lago. Sí, Sam estuvo ahí. Dijo que me quería hablar de las canciones que había escrito para Sarah Jean, con las que pensaba sorprenderla. Sam me robó esas canciones. Son las mismas que has venido grabando, Sarah Jean. No lo escuches, Sarah. Es una mentira. Lo último que recuerdo de esa noche fue a Sam atacarme con una barra de hierro. Debió haber incendiado el auto después de pegarme. Luego supe que me había sacado del lago un viejo pescador. Él me llevó a un pequeño hospital de un pueblo cercano. Me dio muerto por el fuego y sin ninguna identificación. Espera un momento. No puedo creer lo que estoy oyendo. Según dijo el doctor, estuve en coma por casi 6 meses. Cuando recobré el conocimiento, no tuve más que un pensamiento. La idea de matar a Sam por lo que me había hecho. Pero, ¿cómo puede ser Billy? Te ves muy diferente. El Billy que conociste ya no existe. Dime. ¡No! No, Sarah Jean. ¡No! Está bien, Sarah Jean. Creo que tenías que saberlo. Y es hora de que haga lo que vine a hacer. Les digo que Billy Williams está muerto. Me las pagarás. Señor Rourke, no permita que lo haga. Deténgalo, por favor. Usted puede detenerlo, señorita Rawlings, pero solo con la fuerza de su amor. Te voy a matar, Sam, como lo prometí. ¡No! ¡Billy, por favor! ¡Billy, te lo suplico, no lo hagas! ¡Billy! ¡Billy! Siempre te amaré. Sarah Jean. ¿Cómo? Billy, creo que lo sé. Señora, qué hermoso vestido. Gracias, señor Rourke. Y gracias por tomarse tantas molestias.
Pero estoy preocupada por Arturo. No lo he visto en toda la tarde. Yo falté a mi deber de atenderlo. Por el contrario, señor Rogers, creo que hizo una magnífica labor ayudando al rey a reconsiderar sus valores, a reconsiderar su vida y a revaluar sus relaciones personales. Ah, de modo que de eso se trataba. Ahora lo entiendo. Esa inversión de polaridad de que usted habló, ¿lo hizo a propósito? ¿Sí? Estáis viendo a un hombre que ha dejado atrás su desmesurado orgullo, señor Rourke. Os felicito, majestad. Majestad, os debo una disculpa. No, no, joven Ralph. Tú me hiciste creer de nuevo en cosas que nunca debí menospreciar. Cuentos de hadas, el romanticismo y el amor. Desde que vine a este lugar, me he visto en el espejo con ojos nuevos y he visto a un tonto. Oh, puede ser este Arturo, el rey de toda Inglaterra, mi esposo, el que me habla. No, Guinevere. Solo el hombre que hizo tu vida y la mía miserable. Que te pide perdón y declara el amor sincero que te tiene. Tú me pides perdón. Es difícil creerlo. Lo entiendo. Sé que quieres quedarte aquí, en este lugar, y ruego porque seas muy feliz. Yo te amaré siempre. Arturo, no deseo quedarme aquí, sino estar en Camelot. Con mi rey, el único hombre que adoro. A Camelot. Ah. Joven Ralph, amigo mío. Antes de marcharme, arrodíllate. En reconocimiento a la devoción por tu rey y porque crecen los sueños de la caballería y los ideales de la mesa redonda, serás en adelante Sir Ralph, caballero del reino. Levántate, Sir Ralph. El camino del mar. Encontraréis Camelot. ¿Realmente pasó? En efecto. Sir Ralph, caballero del reino. Sir Ralph, caballero del reino. Sir Ralph, caballero del reino. Lamento llegar tarde, jefe. Está bien, está bien. ¿Así crees que estoy bien? Sí, mucho mejor, Tatú. Fue lo que pensé. Thank you.
caballero del reino. Dígame, señor Rourke, ¿cómo fue la inversión de polaridad que trajo al rey Arturo a la isla de la fantasía? Admito un ligero subterfugio, y que no solo satisfizo su fantasía, sino que lo hizo también caballero de la mesa redonda. ¿Y? Y a solicitud de un viejo amigo llamado Merlín, regresó la paz, la armonía y el amor a un lugar llamado Camelot. Esto fue algo maravilloso. Gracias, señor Rourke. A sus órdenes, señor Rogers. Sir Ralph. Adiós. Gracias. Señorita Rawlings. Señor Williams. Señor Rourke, no sé cómo lo hizo. No quiero saberlo, pero no lo olvidaré en toda mi vida. Considero eso muy halagador, señorita Rawlings. Gracias. Lo que dijo Sarah Jean va por mí también, señor Rourke. Y si alguna vez hay algo que podamos hacer por usted... A decir verdad, hay algo que ustedes pueden hacer por mí. Solo dígalo. Bueno, me gustaría recibir la invitación de su boda. Señor Rourke, no tengo padres, así que sería un honor que usted fuera mi padrino. El honor será mío. Señorita Rawlings. ¿Sí, Tatu? No olvidaría mi regalo, ¿verdad? Claro que no, Tatu. No lo olvidamos. Para ti. Muchas gracias. Bueno, creo que ya nos vamos. Muchas gracias por todo. Toda la felicidad para usted. Gracias. Nuevamente, las gracias. Mi mamá, mi mamá. Por favor. Llévatela a tu cuarto, ¿quieres? Gracias. Pero jefe... Después, Tatu, aquí no.